El mejor regalo. El mejor regalo que te Molt bé. Mm. Amb ella faig unes sessions perquè expliqui eh, totes eh, les vivències que viu, perquè té dificultats a l'hora d'explicar no, aquelles situacions que no estan contextualitzades. També el que fem són activitats d'una mica de moviment, perquè a ella li agrada estar... Bé, bueno, a ella i a qualsevol nen li agraden més fer actividades de movimiento a las horas en aspectos académicos pero que siguen actividades más lúdicas ella al principio era cuestión la cuestión del habla en cuestión de tener un diálogo con otra persona en cuestión de su edad y luego pues eso también hemos visto cambios no un 100% porque ya es cuestión de su dificultad que ella tiene no y también pues la relación con otros niños de su edad entonces eso ha habido bastante cambio porque ella ya ya llama, ya quiere tener un, un juego de tú y yo y poco a poco pues va superando todas estas dificultades que ella tiene, ¿no? En la labor de, de coordinación con las escuelas lo que se hace sobre todo es el asesoramiento. O sea, son niños obviamente que tienen que adaptarse a un medio, son niños con dificultades. Obviamente, eh, bueno, las escuelas tienen recursos, pero obviamente no tienen todos los recursos necesarios. Entonces, la labor que hace la Fundación en ese sentido es o se traslada a las escuelas. Y hace una observación, o hace recomendaciones, o prepara material, o a través de videoconferencia se va pautando un poco eh, los objetivos que se hayan pactado con, con la escuela y con la familia. Nos preocupamos de cuidar mucho a las familias. Eh, pues primero en, en intentar que acepten el diagnóstico de su hijo, en intentar acompañarle en todos los procesos, en todas sus necesidades, no solamente o sea, re, en relación a, a lo que le pasa a su hijo o a su hija, pero también ahí tenemos familias de 14 países diferentes. Tenemos familias, tenemos una riqueza cultural bueno, que nos que no requiere que nosotros estemos al día de poder darle respuesta a todas estas familias de diferentes países y de diferentes modos también incluso de entender la discapacidad.